fuerte? Naomi. Lo que digas fuerte. Fuerte. Fuerte, la palabra Naomi. ¿Y él se llama? Luis. ¿Cómo? Luis. A ver, di fuerte. Fuerte. ¡Órale! Va a estar bien competido esto. Bien. Fíjense muy bien. Voy a hacer una serie de preguntas para ti más inteligente. Si el niño o la niña, ¿sale? Son preguntas sencillas. Preguntas sencillas de frutas y verduras. ¿Todo el mundo sabe frutas y verduras, verdad, niños? Sí. ¿Verdad? Bien. ¿A quién le pregunto, Ela? ¿A quién pregunto primero, a él o a ti? Bien. Le pregunto porque las mujeres mandan. ¿A poco no, señoras? ¿A poco no, catequistas? Aunque le voy a decir una cosa, piensa muy bien. Le voy a decir una cosa a todas las mujeres. En mi casa mando yo. Pues vive solo. Fíjense muy bien, señora catequista. En mi casa a mí la mayorcita me dice, mayorcito, póngase a trapear y déjenme que le digo. Sí. No, hombre, primero barro. Muy bien. Vamos a preguntarle a este niño, ¿está bien? Vamos a hacer una pregunta para este niño de frutas y verduras. Que no se ponga nerviosa. Fíjense muy bien. ¿Qué es una fruta, amiguita, que crece de un árbol que crece grande? Cuando da ese árbol la fruta la da redonda. Y por fuera es negra. Y por dentro es verde aguacate. Y tiene verde en forma de aguacate. ¿Qué fruta es? Aguacate. Bueno, el aplauso al niño. Ahora vamos con la niña, ¿está lista? De frutas y verduras también. Vamos a la de aguacates, para que sea fácil. Rápidamente dígale a todos los niños y a las niñas, ¿cuánto cuesta la tonelada de aguacate en el mercado de abastos? ¿Cuánto cuesta la tonelada de aguacate en el mercado de abastos? ¿A la una? ¡14,200! ¿A las dos? ¡A las 2:30! ¡No supo! ¡Va levanta el niño! ¡Los niños son muy inteligentes! Vamos a la segunda pregunta.